every beam. Now the neighborhood's cracked and torn. Whoa. The kids are grown up but the lives are worn. How can one little street swallow so many lives? Chairs is grown, nothing's free. Longing for what used to be. Still it's hard, hard to see. Fragile life. Buenas a todos, a ver, un vídeo para mi canal de YouTube, que hace mucho que no grabo nada, he estado liadillo y sin ganas. Entonces, bueno, vamos a ver, algo que yo creo que a todos os puede interesar. No sé si os habéis dado cuenta, bueno, este vídeo va sobre el error que comete mucha gente al tratar de comer siempre limpio, siempre sano, siempre bien, siempre pasta, siempre arroz, siempre carnes magras, siempre tal, en épocas de volumen, ¿vale? Me encuentro mucha gente que dice, joder, es que yo no soy capaz de coger peso, ¿y qué comes? Pues esto. Y digo, claro, cabrón, vas a comer. Si utilizas siempre alimentos sanos, a ver, utilizar alimentos sanos o no sanos, la distinción de sano o no sano es un poco relativa, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque parece que lo sano es lo único, que hoy en día lo sano solamente es cosas que se absorban despacio, cosas de alto valor biológico, bajo índice glucémico, bueno, este tipo de cosas. Y yo ahora me pregunto, ¿y por qué el queso fresco no va a ser sano? Ah, es que tiene mucha grasa, ya, bueno, si no tienes ningún problema asociado a la grasa, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay en consumir mucha grasa si es, las analíticas están bien, etcétera, etcétera? ¿Qué problema hay de consumir muchas proteínas y todo a nivel orgánico está bien? ¿Qué problema hay de consumir muchos hidratos? No, es que te puede volver resistente a la insulina, ya, ya, bueno. Pues vete haciendo pruebas periódicas sobre la cantidad de insulina que tienes, sobre tu glucemia, sobre la hemoglobina glicosilada y otras mil pruebas que te puedes hacer para ver cómo está respondiendo tu cuerpo al tema de insulina y ya está. Pero tenemos muchísimos miedos. Yo solo digo a algunos atletas, sobre todo a aquellos que quieren mejorar lo que es en tamaño, que dicen que no son capaces de coger peso, no son capaces de subir de categoría, pero tampoco son capaces de comer comida normal, ¿vale? Siempre con el arroz, con el pollo, la ternera, la pasta. Y digo, bueno, pues echarle salsa de tomate al arroz, aunque sea, ¿no? Que entre mejor y ya está, ¿no? Es que yo las salsas... ¿Qué tiene una puta salsa de tomate? Pues es esa obsesión con querer comer ahora todo fit, ¿no? La gente está, no, yo unas tortitas para desayunar, que te coges 4 huevos, 50, 60 gramos de harina de avena, edulcorante, y te salen unas tortitas así de gordas que no hay quien se lo coma. ¿Cómo coño te vas a poner... ¿Cómo coño te vas a poner grande comiendo eso que llena mucho y nutre poco? Sin embargo, luego se ven por ahí vídeos de culturistas profesionales o no profesionales, culturistas grandes, pues que desayunan pan con mantequilla, una tortilla de 8 huevos, luego a media mañana 200 gramos de un subidor de peso con 50 gramos de fruto seco, para comer 150 gramos de pasta con queso fundido, con esto, con lo otro. Y dices, qué hijos de puta, es por la química, comen así por la química. No, comen así porque pesan 120 kilos y es la única manera de alimentar esa maquinaria. ¿Sabéis? Desde luego, comiendo arroz y pollo, mucho tienes que comer para ser capaz de alimentar esa maquinaria. No eres capaz. Yo subí el otro día un post diciendo que iba a comer como comí cuando crecí, de verdad, que fue en mi época junior. Fue en la época en la que, quizás por desconocimiento, mejor hice las cosas. Precisamente porque no tenía metido estos miedos, ¿no? De que si comes esto te puedes subir el colesterol, esto, lo otro. Y curiosamente las analíticas siempre me dieron bien. Quitando la CPK, que siempre me dio alta, cosa que es normal. El resto siempre me dio bien. Y bueno, la época de mayor crecimiento que tuve, 16 años así, que crecí de alto, bueno, que engordé muchísimo y tal, sí que es verdad que las transaminasas se acercaban a 100. Pero bueno, para un deportista las transaminasas cercanas a 100 tampoco es nada alarmante. Y el que no se lo quiera creer, pues que hable con un doctor especialista y que le diga lo que eso puede significar. Y no recuerdo, pues desayunar magdalenas con leche y una tortilla. Bueno, y así, ¿no? Eran comidas que, bueno, pues de lo que más o menos iba pillando y fue la época que más crecí. Curiosamente, hace poco, este año, decidí no competir, porque bueno, el panorama competitivo aquí en España, con tantas federaciones e historias, es muy verde. Tengo que subir un poco de nivel y estoy un poco hasta la polla, la verdad. Llevo muchos años compitiendo seguido y bueno, no me merece competir. Entonces, quiero hacer lo que hacía antes, quiero ir al gimnasio, intentar mover peso, intentar ponerme grande y sobre todo volver a lo que quise en su día, que era ser grande. Y ya está, da igual lo que opine la gente, da igual lo que la gente quiera, da igual... Está grande y ya está. ¿Y qué sucede? Que ahora me veo comiendo unas cantidades de comida, joder, que son exageradas comparado con lo que tenía que comer cuando competía y claro, no subía de peso. Y así me tira bastante tiempo por miedo a estas cosas, ¿no? De no, esto no, porque lleva muchos azúcares, no, esto no. Y dije, a tomar por culo, ¿sabes? ¿Qué es lo que te funcionó en su día? Esto. ¿Tiene explicación? Sí. ¿Has visto a muchos pros comer así? Sí, yo siempre lo pongo, que en una comida con Piotrowicz le vi comer, más guarrerías no le podía ver comer al hijo de puta y le quedaban 2 semanas para competir.
Y ahí me cambió mucho el chip. Y este problema lo veo mucho, sobre todo en la gente que compite de bajo peso, ¿vale? Que quieren subir de categoría y no son capaces, Rob, es que peso 85 kilos y no soy capaz de subir más. Pues no sé, pues entonces no te metas para comer arroz con ternera, cabrón. Métete una bata de pan llena de filetes de. Pues eso, filetes de ternera, pero bueno, métetelos con una bata de pan y le echas unas lonchas de queso por encima. No bebas agua, bebe leche. Entre horas, si te entra hambre, no bebas agua, bebe zumos. De hecho, puedes cogerte y hacerte una bebida anabólica en la que le eches dextrosa, creatina, glutamina, esenciales, tal, y durante el día lo divides en 3 litros de agua, por ejemplo. Y durante el día, pues cuando tengas sed, pues te lo bebes a modo de zumo. No sé. Hacer cosas, yo he llegado a echarle a los batidos chorros de miel, de leche merengada, etcétera, en su día, para subir de peso, porque ya no era capaz de subir de peso. Y ahora me veo en esa obligación, o sea, estoy comiendo como que el doble o el triple de calorías que cuando competía, y solamente en ayunas peso 112, 112, 113, bueno, por ahí ando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el comer tan limpio no os penséis que os va a beneficiar. El comer tan limpio no os penséis que os va a hacer tíos grandes. Y el comer tan limpio no penséis que os va a mejorar mucho la salud. Al comer guarro no me refiero a comer toda la mierda que encontremos. Pero no pasa nada en vez si en vez de a media mañana, en vez de tomarnos una puta mierda de arroz con carne, ¿sabes? Pues nos tomamos un batido de harina de avena, con proteína en polvo, con leche, con un sándwich, le cargamos de lo que sea y unos frutos secos. La comida, pues una bata de pan con 300 gramos de ternera. Para merendar, pues un medio litro de yogur con 100 gramos de cereales. Le echamos 30-40 gramos de frutos secos por encima, edulcorante, algo de proteína en polvo, los removemos todo y nos lo comemos. Cosas así que son fáciles de comer y te metes muchísimas calorías. De hecho, yo ahora la comida que me voy a hacer van a ser 6 pan de molde, ¿vale? Acabo de entrenar y me he metido, bueno, 50 de dextrosa, unos aminoácidos y tal, algo que no, que en el estómago pues se dije que no necesite digestión. Y me espero eso, media hora, 40 minutos, y ahora me comeré 6 huevos con una lata de atún, 4 pan de molde y 100 gramos de panetone, que para eso estamos en Navidad. Y para beber, supongo que un vaso de leche. Yo normalmente, si estoy en volumen, no bebo agua, bebo leche. Entonces, os animo a toda esa gente que le cuesta mucho coger peso y tal. No que guarréis por guarrear, ¿vale? O sea, no que para cenar os pilléis pizza, no que para. No, eso no. Pero sí que no le tengáis miedo a los alimentos normales, que os metáis muchas calorías, porque os sorprendería ver cómo las subidas de calorías no es proporcional a la subida de peso. Y lo que digo, yo puedo estar comiendo ahora mismo el triple que cuando competía, pero peso solo 10 kilos más, tócate los cojones. ¿Por qué digo esto? Al final, lo que más nos limita a todos es el miedo a probar. La teoría nos puede decir una cosa, pero luego la práctica puede pasar otra, pero que además esa práctica, si conoces bien la teoría, tiene su explicación. Otra cosa es que no lo conozcamos. Yo ahora mismo no sé qué cantidad de calorías gastaré al día, pero sí que sé que necesito muchas para mantener simplemente estos 114 kilos. Y si quiero subir a 120, 125, 130, 132, lo máximo que llego a pesar en mi vida, gordo como una pelota, eso sí, pues tengo que comer más. ¿Y cómo puedo comer más? Ingeniándomela. No con cuchillo y tenedor. Echándole miel a los batidos, echando la leche merengada, bolas de helado, le echaba antes, que no veáis qué bien queda. Ahora mismo medio litro de leche, unas bolitas de helado, unos yogures, un plátano, crema de cacahuete, proteína en polvo, harina de avena, lo bates todo y te lo ves y no veas la de calorías que te has metido. No, es que el helado se absorbe muy rápido, la miel también, índice glucémico alto. Mira, has hecho ahí una mezcla de alimentos que el índice glucémico te lo pasas por el forro de los cojones. Vale, al final lo que cuenta es la carga glucémica y teniendo en cuenta la absorción tan lenta de ese batido porque lleva grasa, lleva de todo, ¿qué cojones da? Entonces, bueno, simplemente os animo a que todos aquellos tan puritanos que ahora estamos en la época de que todo es malo, pero todo el mundo folla sin condón, tócate los huevos y la única preocupación es que la chica no se quede embarazada en vez de que te peguen el SIDA. Curioso. Y todo lo demás es malo. Pero bueno, no me voy a meter en moralismos y tal, cada cual que se folla la cabra que quiera. Pero probad, joder, probad. Yo lo hice en su día por desconocimiento y os aseguro que hoy en día me quedo con ello. Hoy he venido a hacer pecho bíceps, he hecho el brutito, me ha gustado. Ahora, pues me comeré el panetón y la madre que me parió y si me entra algo más, pues algo más. Y joder, se disfruta más. Y curiosamente tampoco me estoy poniendo gordo. A ver, gordo, bueno, yo tampoco es que tenga una cintura estrechita de avispa, ¿no? Tengo la estructura que tengo. Pero bueno, que no estoy acumulando mucha grasa. Muchos dirán, eso es por toda la mierda que tomas. Bueno. Como no sabes la mierda que tomo, pues te jodes, que te vas a seguir sin saberla.
Pero no, ya os aseguro que no por eso. Así que nada, un vídeo un poco para haceros pensar, ¿sabes? No doy una gran información, simplemente os digo que no tengáis miedo. En su día escuché a Lipries decir precisamente esto, que él no empezó a crecer hasta que dejó de tener miedo a la comida, dejó de tener miedo a taparse y dejó de tener miedo a las grasas, a esto, a lo otro. Y curiosamente, pues ahora veo que tenía razón el chiquitín.